Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Y atención, los temas de esta noche. Tras el acuerdo con el fondo, ¿qué pasará con la carga impositiva? ¿Se vienen más impuestos? Mundo Cripto, analizaremos el presente del Bitcoin y otros activos. ¿Dónde están las oportunidades? Y también para inversores, no te pierdas las recomendaciones de los expertos de dónde invertir ahora y mucho más. Cuando hablo de dónde invertir ahora, me refiero de acciones y bonos. Bueno, finalmente la ley del Fondo Monetario se firmó. Es ley, hay acuerdo con el fondo, más allá que falta algunas cuestiones administrativas. Y bueno, y Alberto Fernández le declaró la guerra justamente a la inflación. El problema es que el enemigo de la inflación es el propio gobierno. Parece digamos, una joda que el gobierno, en medio de un acuerdo con el fondo, en donde te comprometes a no atrasar el dólar, a subir tarifas, a negar, digamos, negar que todo eso es combustible para inflación, es realmente muy complejo. Además, para cumplir la meta fiscal, si es que la querés cumplir, necesitas alta inflación para alcanzarla. Ojalá el presidente le declarase en serio la guerra de la inflación a su propio gobierno. Sería una gran noticia y una gran alegría. La inflación no es nueva. Hace rato, hace más de 10 años que tenemos este proceso de inflación alto que preocupa y afecta tanto a los sectores que dicen que más quieren proteger. Vamos a meternos en lo importante. Hablemos de lo que pasa en el mundo con la guerra Ucrania-Rusia y la Argentina. Luego le dedicaremos unas palabras también a la vicepresidenta de la Nación, que también fue una de las que justamente no quiso votar y estuvo en contra del Fondo Monetario Internacional. Argentina siempre con estas guerras mundiales la pasa mal. Cuando el mundo se sacude, como vivimos con tantos desequilibrios crónicos, cualquier evento mundial representa una gran amenaza para la Argentina y nunca es una oportunidad. Cuando hay crisis global se agravan todos los problemas que tenemos y no hay duda que Argentina va a sufrir estos problemas. La guerra de Rusia y Ucrania tiene consecuencias tremendas. Menor actividad económica, menor empleo, mayor devaluación, mayor dolarización de los portafolios. La gente se quiere cubrir con un peso que no vale nada. Más déficit fiscal vía emisión y endeudamiento, que seguramente eso va a pasar. Venimos de muchos gobiernos que fueron agravando los problemas existentes, como el gobierno actual de Alberto Fernández, como el de Mauricio Macri, sin dudas, gran responsable también de todo lo que está pasando. Pero cada presidente decidió siempre el camino de estirar el problema y nunca de buscar una solución. Pero uno de los peores gobiernos de la historia argentina fue el de Cristina Fernández de Kirchner. Y hay que decirlo, único presidente de la democracia que recibió la economía totalmente ordenada, sin herencia. ¿Se escuchó? Una economía totalmente ordenada, sin herencia. Porque Néstor Kirchner le entregó una economía totalmente sin problemas, con reservas. ¿Se acuerdan el superávit? Los superávit gemelos. Creciendo el país a tasas chinas. ¿Recuerdan eso? Y todos los presidentes en democracia, hablo de Alfonsín, hablo de Menem, hablo de Néstor Kirchner, hablo de, digamos, todos, de La Rúa, todos recibieron un país que se prendía fuego. Entonces, es raro hoy ver a una presidenta que no quiere votar, vota en contra del fondo. También, ella no tiene nada que ver con el tema del fondo porque eso fue un acuerdo que hizo el gobierno anterior de Macri. Pero ella se encargó, y más que nada el último gobierno, de destruir absolutamente todos los indicadores económicos que eran muy buenos. Fue uno de los peores gobiernos de la historia. Se comió el 40% de todas las reservas entre el 2012 y 2015, arruinando el ciclo único y repetible del precio de la soja. Entregó 4 años de estancamiento económico. También duplicó la inflación porque recibió 8,5%, una inflación totalmente controlable, y la entregó en 26%. Atrasó el dólar, puso el cepo cambiario, se fumó todos los stocks del país. Y fue partícipe, que esto la gente no lo dice, uno de los robos más importantes de la historia argentina. Aún superior al corralito, que fue el robo a las AFJP. Un saqueo silencioso que representó más de 30.000 millones de dólares en fondo, más el flujo de todos los meses de los aportes que empezaron a entrar al Estado. Destruyó el mercado de capitales local que hoy es tan necesario. Y con fines políticos y demagogia, destruyó actuarialmente el sistema jubilatorio que hoy está en quiebra. No solamente por Cristina, pero ayudó muchísimo. Mientras la oposición y el gobierno llegaron a un acuerdo con el fondo, la vicepresidenta de este gobierno, en lugar de apoyar y buscar una solución y hacerse cargo de todos los desastres que ella también generó la economía, no el acuerdo con el fondo, pero el acuerdo es consecuencia también de eso. Lo único que busca es poner
al país en una situación de riesgo, no al país, a todos los argentinos, buscando como único objetivo pareciera que todo explote por el aire y que ella no sea parte de ese problema. Por eso queríamos dedicarle un poco, que mucha gente, ojalá el revisionismo histórico no tarde 200 años para poner en su lugar cuál fue la gestión económica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que sin duda fue una de las peores de la historia por lejos. Buenas noches, Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? Qué picante que estamos, un sábado. Y no, porque, escúchame, estás para el sol para cualquier día. Sí, no, pero es real, sí. A ver, nadie habla, pero el desastre económico, y ni hablar del segundo gobierno de Cristina, porque, a ver, el desastre se produce en el 2001, Néstor recibe también una bomba de tiempo, se corrige, el trabajo previo sabemos que lo hizo Dualde, Remeljenikov. Cristina le entregaron, a ver, hoy le decís un presidente argentino, ¿qué indicadores económicos te hubiera gustado, te gustaría recibir? Dame lo de Cristina Fernández de Kirchner en primer gobierno. Sí, sí, los destruyó todos. Sí, sí, llegó con la reserva a diciembre. Te bueno, voy a contar hoy, sí, último momento, vamos. Te voy a contar hoy, o vamos a pensar juntos, cuál puede ser el futuro de Martín Guzmán. Atención con esto, porque quizá... No es dentro del gobierno. No, no lo sé. Una posibilidad, lo vamos a trabajar juntos, a pensar juntos. Una posibilidad es que se quede ejecutando estas medidas que van a ser antipáticas y que se coma por ahí el costo de no poder cumplir con estas metas mensual, trimestrales, mejor dicho, durante 30 meses que tiene que cumplir el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Pero atención, porque algunos ahora ya dentro del entorno de Alberto Fernández empiezan a cuestionar a Martín Guzmán, y no solo es el fuego del kirchnerismo el que le exige una política económica distinta, sino el entorno de Alberto Fernández. Te lo voy a contar después. Y luego también, ¿qué medidas puntuales anunciaron para el campo y cómo afecta esto a la economía real? Gracias, Carlos. Gonzalo. Muy bien, vamos a hablar hoy de la conducción inmersiva. ¿Qué es esto? Una gran oportunidad para los emprendedores y las pymes, y en un rato lo contamos. Bueno, excelente. Bueno, mesa caliente hoy. Pablo Goldín, Iván Telio, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, metemos primero en economía, después del mundo cripto. A ver, no quiero, digamos, ni perderle el tiempo a la guerra de la inflación, porque sabemos que no se va a hacer nada de lo que se necesita para bajar la inflación. Creo que coincidís con eso. Sí, coincido, seguramente. Igual la inflación va a ser el tema del año, empezando por el ministro de Economía. Yo creo que más allá de lo que pase con el acuerdo con el fondo, no con el acuerdo con el fondo, la inflación inestabiliza la política e inestabiliza a los ministros de Economía. Los resultados que están empezando a pedir ahora es bajar la inflación, porque con esta inflación... Bueno, pero con el acuerdo con el fondo es difícil bajarla, porque ya te condiciona. Después, como todo, ¿qué haces, qué no haces? El acuerdo con el fondo era un acuerdo para encapsular la inflación en los guarismos que teníamos en los últimos años. El tema que sobre la marcha apareció la guerra en Ucrania, el shock de precios internacionales, etcétera, 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 y eso le pone una mochila a la inflación. Acá lo importante, solo para... Hablo de esto de la inflación, dale, y no hablo más. Una cosa es que vos tengas un fogonazo inflacionario de 2-3 meses, como ya hemos tenido con Mauricio Macri en el 2018, en el 2016, y en el 2019. El tema es que si vos tenés 2-3 meses de fogonazos inflacionarios del 5 mensual, del 6 mensual, hemos tenido el 6 también, el tema es que enseguida a los 2 meses, 3 meses empiece a declinar. Por H o por B, por el plan del fondo, por esto, sí, por la recesión. Que haya un sendero descendiente. Que se poner paños fríos. No quiere decir que lo vayamos a solucionar, ni mucho menos. Pero el tema, acá el tema más delicado es que la dinámica, que vos sabés muy bien que una cosa es tenerla al 3 por mes a la inflación, otra cosa es tenerla al 4 por mes y otra cosa es tenerla al 5 por mes. Porque ahí el palo enjabonado empieza a poner más jabón. Claro, que no se te escape, que ese es el problema. Claro, que no se empiece a espiralizar. Ese es el gran tema. O sea que nosotros estamos en una economía inestable y la vamos a seguir teniendo inestable hasta el 10 de diciembre del 2023. Te voy a hacer un trabalenguas. El tema es que la inestabilidad no se inestabilice. Hay que tratar de estabilizar la inestabilidad como la tenemos ahora. Eso significa que una inflación fea, pero no ascendente. O sea, que no se vaya más al rango... No espiralizada. Exactamente. Sí. En un contexto político, perdóname, donde todo indica que la inestabilidad se puede tornar mucho más inestable. Porque vos ves lo que puede pasar en términos económicos de aquí al 2023... Y el contexto no va a ayudar para que estén más de acuerdo Alberto y Cristina. Hoy se están hablando por los medios, Mariano. El viernes, ayer, Alberto hablándole a Cristina en un acto en Tucumán, haciendo explícito
la vocera, que Cristina no la atiende el teléfono. Es muy delicado cuando se hablan por los medios en una situación de mucha inestabilidad. Sí, pero no es directo. Pero la, eso es lo que tiene la que política también. Termina echándole nafta a la inestabilidad económica, ¿no? No, sin duda. Y el tema político es fundamental. Seguro. Vamos a meter un poco el shock externo, porque como bien decía Pablo, un tema es el acuerdo con el fondo, los problemas de Argentina, pero Argentina no vive aislado. Entonces tenés un montón de problemas que muchos dicen, che, qué bueno, están subiendo las materias primas. Sí, pará, no festejes tanto, es una muy buena noticia, pero le tenés que sumar también que sube, por ejemplo, todo el tema de electricidad y demás. Entonces tenés otras complicaciones. Entonces, este cuadro me mandó Pablo, que es muy interesante. El impacto de los precios internacionales sobre el superávit comercial, entre, digamos, estamos hablando de exportaciones versus importaciones, cuántos dólares generás, los subsidios y la inflación. Y acá tenemos la soja, que es nuestro principal producto, que generamos dólares, petróleo y gas, que Argentina hoy está importando, más allá de una oportunidad de mediana y largo plazo, vaca muerta y demás, hoy importás, y después cereales y trigo, maíz, que ahí te pega, si querés. A ver, acá estamos hablando de cómo te pegan los dólares. Esto es una gran noticia. Petróleo y gas, se te van dólares. Y después trigo y maíz, que acá te afecta más que nada el mercado interno también, más allá de la recaudación de todo esto. Entonces, ¿cómo es el cuadro? Para que ahora lo vamos a ver en pantalla. Uh-huh. La soja es ganancia pura para Argentina. ¿Por qué? Porque es nuestra principal exportación y no la comemos. O sea, no tiene impacto sobre la mesa de los argentinos. Ganancia pura. El petróleo y el gas, que es básicamente el gas, ahí tenemos un lío. Porque no solamente que importamos y vamos a tener que importar mucho más gas con el precio de los barcos que vienen ahora, que están a 30, 40 dólares, llegaron a estar a 70 dólares, hay que ir viéndolo día a día eso, porque es un precio clave, que incluso nos puso viejo el acuerdo con el fondo antes de nacer. Sí, porque ese acuerdo con el fondo estaba hecho con precios internacionales más civilizados. Con estos precios nació muerto el acuerdo. Pero además no solo que vamos a necesitar más dólares para importar, vamos a necesitar más pesos para subsidiar el gas internamente. Así que tenés un problema de dólares que van a faltar y de pesos que van a necesitar el gobierno para subsidiar más. Y después tenés el trigo y el maíz, que ese es el gran problema del secretario de Comercio. ¿Por qué? Porque está bien, se exporta trigo, se exporta maíz, mucho más que trigo, pero nosotros comemos pan, comemos fideos, los animales comen maíz, pegan el pollo indirectamente en la carne. Entonces ahí está el gran lío de toda la vida de Argentina. Bueno, ahí Carlos tiene información de Domínguez, ¿no? De cómo, digamos, qué se va a hacer con el fideicomiso y demás. Sí. Para justamente subsidiar, no resolver, pero subsidiar a corto plazo. Un ala del gobierno, Feletti, puntualmente, era de la idea, y también todo el grupo más kirchnerista, de aplicar retenciones a los cuatro cultivos, ¿no? Hoy están en el orden del 12%, el 33% tiene la soja, y lo que decidieron es solamente aplicar retenciones a subproductos importantísimos de la soja que se exporta y que son inocuos para el mercado interno. El aceite de soja y la harina de soja. Dos puntos, pasa de 31% de retenciones que tenía al 33%. ¿Cuánto es esto en dólares? 400 millones de dólares. ¿Qué es lo que pretenden hacer? No digo ni que esté bien ni que esté mal. Yo te digo la idea del gobierno y el plan estratégico del gobierno para con esto. Con esos 400 millones de dólares que recaudan por la suba de los dos puntos de retenciones a la harina de soja y al aceite de soja, arman un fondo, un fideicomiso. Lo explico sencillamente así como si fuese para la primaria, para que se entienda. Y con esos 400 palos subsidian al que consume harina en Argentina. Al panadero, al que fabrica fideos. Es decir, le van a pagar a los molinos para que no vendan el precio de la harina tan caro. A pesar de que ya está desacoplado el precio internacional del trigo del precio doméstico. Hoy en Chicago está a 550 dólares el trigo y acá un productor cobra 33 mil pesos, ¿no? Más o menos de 20 millones de toneladas se queda un saldo exportable de 8 millones. El resto nos lo consumimos. Ahí es un desafío para el gobierno cómo hace con el maíz y el trigo. Pero menos mal que está el complejo oleaginoso, que termina salvando las papas. Un datito breve y ya no me meto más. Si vos hubieses sacado toda la plata de retenciones desde el conflicto del 2008 a hoy, imagínate que no hubiese habido retenciones y la metías en una caja, solo retenciones, no es ingreso de divisas. El número monstruoso. 130 mil millones de dólares. Es decir, tenés casi tres veces la deuda externa.
la deuda externa, la deuda con el fondo, ¿no? Que la deuda pero externa justamente son impuestos. Lo que pasa es que hoy en Argentina la pelota de los subsidios en pesos le corre el arco a las retenciones en pesos. Las retenciones es un montón de plata, pero cada vez alcanzan menos para financiar la pelota de subsidios que tenemos a la energía y al transporte. Cortito para como introducción, que ahora nos vamos a meter. ¿Qué pasó con las criptomonedas, principalmente el Bitcoin? Que se esperaba por ahí entre Rusia y Ucrania. Y bueno, a partir de ahora, bueno, entre que los rusos no pueden sacar guita, los ucranianos, Europa, conflicto, destrucción de valor, de activos y demás, quedó como muy con mucha volatilidad. Pero uno esperaba que subiera un poco más. Bueno, viene de recuperar de los 38 mil dólares, 36 mil dólares que se supo posicionar preguerra, digamos. Ya se posiciona nuevamente arriba de los 40.000, 41 mil dólares que alcanzó las últimas horas. Una resistencia esos 40. Exactamente, empieza a ser lo que fue una resistencia, hoy se convierte en un soporte para empezar a construir de mediano plazo. Ahora, hay que seguir los ciclos que tiene Bitcoin, que es lo que más hablamos acá, y se basan principalmente en los sistemas de emisión que tienen, ¿no? Ya estamos a 2 años de aquel halving, que lo mencionamos acá en el programa, con lo cual habría que esperar al menos 1 año más para que empiece a tener efecto todo esto. Sin lugar a dudas, Rusia y Ucrania, hay grandes cantidades de operaciones de estos países, pero todavía no alcanza como para mover la aguja del precio a nivel internacional. Nos vamos a meter después en oportunidades también, si es una oportunidad o no. Y después cómo queda el mundo el tema de la soja, que es interesante, ahora Pablo lo vamos a ver. Pero una de las cosas que se especula con todo este cambio de shock externo, lo que comentaba Pablo, que sumaba también Carlos, es el tema de los impuestos, los nuevos impuestos que se pueden llegar a generar. El gobierno quiere meter algún impuesto nuevo, ya se habla desde el impuesto ocioso a las viviendas, que ese es chiquitito. Ya hubo un momento con el tema de bienes personales, de cómo van grabando también el tema de las propiedades, que son microimpuestos que se va sumando a esa cola inmensa que tenemos. Y estamos en comunicación con un amigo de la casa, Guillermo de GNP. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Mariano? Un placer estar de vuelta con ustedes. Feliz año. Bueno, muchas gracias y es un placer tenerte en este nuevo ciclo. Bueno, ¿cómo afectan los impuestos este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ya quedó viejo con todo este shock externo? ¿Se esperan o vos como tributarista estás esperando los nuevos impuestos o las nuevas alícuotas? Sí, déjame hacer un pequeñísimo comentario previo. Este acuerdo con el Fondo, además de todos los problemas que se están mencionando en este excelente programa, una vez más, recae todo el esfuerzo sobre el sector privado, tanto el sector productivo como el sector, como la clase media y la clase media alta. Yo no veo absolutamente ningún esfuerzo de parte del sector público, cero. Fíjate, aumento de tasa de interés, eso obviamente se traslada a los precios. ¿Quién lo termina pagando? Mariano Talora. Van a aumentar por 4 las valuaciones fiscales de los inmuebles, primero en capital y a nivel nacional. Eso va a impactar fuertemente en bienes personales, lo va a pagar Mariano Talora. Te van a tener un aumento de las tarifas hasta el 200%, lo va a pagar Mariano Talora. Tener todo el problema energético que estuvieron explicando recién, lo va a pagar Mariano Talora. Como si fuera poco. Ya no doy más, ¿eh? Ya no puedo pagar más. Ya está, me liquidaste. Y sigue la cola. Sigue la cola, fíjate. La inflación internacional, el 70% de los insumos argentinos de los insumos industriales son importados. Entonces, tenés también ese problema que lo va a pagar Mariano Talora. Y además, a nivel de impuestos, bueno, ya sabés que por 2 años nos subieron el impuesto a los bienes personales hasta una alícuota del 2,25 para bienes en el exterior y 1,25 para bienes en el país. Y además, yo he escuchado versiones de que el Fondo Monetario no ve con malos ojos gravar nuevamente lo que llamamos malamente el impuesto a la riqueza. Y digo malamente porque los mínimos que nos ponen no es de los ricos que están pensando grabar el impuesto a la riqueza en el exterior. Cuando el Fondo Monetario habla de eso, está pensando en las grandes riquezas del exterior, en los unicornios, en ese tipo de cosas. No está pensando en las bases netas imponibles que ponemos acá en la Argentina, que son absolutamente ridículas,
tanto para el impuesto a las ganancias, como para bienes personales, como para el impuesto a la riqueza. Y sí, se está hablando. Guillermo, déjame agregarte algo. El gobierno se siente muy cómodo aplicando ese impuesto, no tengas dudas. Así que estamos todos a la espera, esperemos que no se vuelva a aplicar, más allá de que fue por única vez, sabemos que tranquilamente puede salir por segunda vez consecutiva. Pero eso, dentro de todos los impuestos, es el impuesto ante la población en general, ¿no? Es un gobierno populista, que es, no es antipático presentarlo. No es antipático presentarlo. Lo que va a pasar ahí, en eso tenés razón, lo que va a pasar ahí es que yo te puedo asegurar que mucha gente de la que hoy invierte y da empleo, está, digamos, es un éxodo de gente y digamos, vos sabés que ya no hay más tres generaciones, la joven, la madura, la ancianidad, ahora hay como cinco, y una va la generación de los seniors, que va del 55 a 75 más o menos, puede variar un poco más, un poco menos, que tiene una influencia tremenda en el PBI en términos de capacidad de inversión, de generar trabajo, y capacidad de decisión y capacidad de consumo. Y yo estoy viendo que esa gente que tiene todo ese valor y que es dueña posiblemente mayoritariamente de una gran parte de las empresas argentinas, y esa gente está pensando muy seriamente cómo diversificar su capital en la región, con lo cual se lleva el capital productivo a la región, y ellos mismos tratar de salvarse de este problema. Entonces, todo esto, ¿sabes a qué te lleva, Mariano? A que tenés que hacer necesariamente lo que yo llamo, alguna vez lo mencioné en tu programa, vos tenés que hacer dos cosas. Tenés que hacer lo que yo llamo estrategia fiscal inteligente en el manejo de todo tu flujo, y eso se materializa de dos maneras. Planificando cada negocio que vas a hacer antes de cerrarlo. A veces doy un ejemplo muy sencillo para que la gente lo entienda, digamos. No sé, si tenés bienes de cambio en tu empresa y lo tenés que evaluar a reposición y eso tiene una ganancia por tenencia, y bueno, tenés que aplicar el concepto fiscal que te permite evaluarlo a costo y esa diferencia es una deducción impositiva que no paga impuesto. Pero eso lo tenés que hacer antes de cada negocio, antes de cada operación. Si vas a comprar una empresa y compras acciones, y bueno, si no querés que te compita, que te vende las acciones, hacé un contrato de una obligación de no hacer para que no te compita y eso se deduce impositivamente. Guillermo, entonces, a ver, como para hacer un cierre y sabemos que tenés ahora un compromiso, no queremos, te agradecemos y extenderte un poco más. Sabemos que vienen nuevos impuestos, están buscando los mecanismos para sumar, ya se vienen sumando. Entonces, hoy la estrategia fiscal, hoy cada vez, digamos, la planificación financiera en un país que cada vez, digamos, acá no existe bajar impuestos, es subirlos, incrementarlos. Hay que estar cada día más atento a eso. Cada día más atento a eso y para como cierre, la estrategia patrimonial, que es la sumatoria de la estrategia legal, de la financiera y de la tributaria, es una cuestión multidisciplinaria que cada vez más los Otalora, los Guillermo Pérez y los abogados tienen que saber trabajar en conjunto para poder defenderse mejor de esta atrocidad, que es la tremenda presión tributaria por un Estado enorme que no baja y que no lo quieren dejar bajar. Guillermo, te agradezco mucho y la próxima te espero en el piso. Dale. Me encanta, dale. Un gran abrazo, buen fin de... Gracias, Guillermo. Buen fin de semana para todos. Bueno, metemos dónde invertir ahora, ¿eh? Una recomendación, porque es difícil invertir, ¿eh? En la Argentina, en la guerra, a ver qué... ¿Qué dice Rafael Di Giorno? ¿Tenemos el tape? ¿Lo escuchamos? Vamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. En cuanto a qué empresas podrían beneficiarse si se alarga la guerra entre Rusia y Ucrania, yo creo que CCJ, Cameco Corporation, está bastante bien posicionada. Es un productor de uranio que vale hoy 12.000 millones de dólares y el precio del uranio probablemente siga firme en los próximos 2 o 3 años. Por un lado tenés a Europa, que va a estar volviendo un poco a la energía nuclear, y por otro lado en Estados Unidos están considerando poner sanciones a Rosneft, el gran refinador de uranio ruso, con lo que va a haber mucha menos competencia para Cameco y creemos que puede llegar a tener grandes beneficios en los próximos 2 o 3 años. Bueno, esas son las inversiones en guerra, ¿no? Ahora, uranio, ¿ok? Como una oportunidad, sabemos. Es interesante cómo va cambiando el mapa mundial con el tema de toda la cuestión bélica, ¿no? Y también queremos escuchar a José Vano, que tiene otra recomendación. ¿Tenemos el tape? ¡Vamos! Respecto al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania,
A nosotros nos parece que ya algunas de las ventanas de oportunidades ya se cerraron. En su momento, cuando comenzó el conflicto, creo que fue el 24 de febrero, justo en un podcast que sacamos de IOL, Invertir Online, habíamos hablado de oportunidades que veíamos en sectores agropecuarios. Hablamos especialmente de Adeco Agro y de Cresud. Y desde esa fecha hasta un par de semanas después que tocó los máximos, subieron 48% y 46% cada uno en dólares. Entonces nos parece a nosotros que eso ya pasó, digamos. Sí vemos oportunidad en este momento, mucho más vinculado a la suba de tasas en Estados Unidos, justamente para controlar la inflación, y cómo sería, que parece que va a ser no tan agresiva, según lo que dijo Jerome Powell en el último anuncio. Desde ese punto de vista, nosotros destacamos nuevamente el sector tecnológico, que lo vimos bastante castigado, las grandes tecnológicas, Nvidia, Apple, por ejemplo, son dos que nos gustan. Y del lado también otro sector que nos gusta es el sector financiero. Hemos visto cómo rebotaron empresas como Bank of America, JP Morgan y Visa, entre otras. Gracias, José Ignacio. Después nos vamos a meter también dónde invertir en la bolsa local. Si hay oportunidades en la bolsa argentina, también tenemos recomendación de los expertos. ¿Qué hacemos con los dólares? Tenés que invertir en tu propia red de cajeros automáticos de la mano de Momad. Recuerda, podés invertir de una suma muy pequeña, de los $700, y poder obtener una excelente renta en dólares. Mirá. Cuando Mike extrae $40 de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida, Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momad y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. Ya sabes, tenés que ingresar a momad.us. Y también, si querés aprender a invertir con conocimiento y con seguridad, que es tan difícil, tenés que ingresar a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Curso de criptomoneda, de economía, de bolsa, de acciones, todo lo que necesitas para invertir está en la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Bueno, Pablo, nos metemos un cachito con esto. Este cuadro es muy interesante. Perdón, le cambié el orden al director, que acá muestra, digamos, el valor del dólar, tipo de cambio real a pesos de hoy, ¿está claro? El tipo de cambio de antes traído a pesos de hoy, cuánto estaba con Dualde, con Kirchner, con Néstor Kirchner, con Cristina, con Macri, con Alberto Fernández, el porcentaje de retención, estamos hablando acá del el productor sojero, el precio internacional, cuánto estaba la soja, ¿bien? Y el ingreso neto que tenía el productor, que este es un dato súper importante. Acá vemos, bueno, con Dualde un dólar de 200, un super dólar, ¿no? Cuando fue la salida, cuando se rompió con la convertibilidad, 217 pesos, retención 23,5, precio internacional por el piso, estaba acá, $204 la tonelada. Después con Néstor Kirchner, $238, y con Cristina, que sabemos que fue la que mayor aprovechó este boom sojero, con un precio internacional, $561, retención al tope, que esto también hay que decirlo, que por eso tanto conflicto también con el campo. Y también acá vemos un dato, ¿no? Cómo aprovechándose de ese super soja, cómo se dejó estar con el tema del dólar planchado, ¿no? Uh-huh. Un dólar que fue perdiendo competitividad. Y el ingreso del productor. Me parece que el dato que es interesante es por un lado este, ¿no? Sí, indudablemente ese cuadro nos cayó del cielo maná, porque en medio de este lío, un productor sojero, vamos a aclarar, hay productores sojeros a que les pegó mucho la sequía, hay productores sojeros que están muy lejos de los puertos, ellos no están tan bien, pero el productor promedio, el que de la pampa húmeda, el que le fue bien, está en un muy buen momento. A lo mejor me escucha un productor y me dice, ¿de qué estás hablando? Pero la verdad que tener la combinación del precio internacional tan alto, el dólar bastante bien, aún con una retención de 33%, es un precio internacional que incentiva a vender la cosecha. Por más que vos me podés preguntar, como dice el programa, ¿y qué hacemos después con los pesos? Pero bueno, mirarán el programa y verán qué hacen con los pesos, pero la cosecha... Y obliga a liquidar. Y es como que dice, escúchame, con este lío, la soja está a 650, 600, 700, vendámosla, a ver qué pasa, a ver si todavía o nos ponen más retenciones o se hace la paz en el mundo y se me baja de golpe el precio. Eso es, para el presidente del Banco Central,
casi, casi que ese cuadrito lo debe tener en la mesa de luz y lo debe prender velitas para que siga así. Claro, aparte que ya vienen los meses más fuertes de liquidación. Es que justamente, claro, yo te iba a decir, es clave en todo este lío político, en todo este lío de la inflación. Hay que mirar todos los días que a partir de ahora, abril, mayo, junio, el Banco Central tiene que comprar 2.000, 3.000 millones de dólares en el acumulado de esos tres meses. Si no compra 2.000, 3.000 millones de dólares de la soja y del maíz... En este contexto tenemos un gran problema. Estamos jodidos. Dato no menor, es que tiene esa rentabilidad que vos decís de 148 dólares, pero porque tuvo un costo cuando implantó la cosecha que va a ser diferente al costo de reposición de esa hectárea para la campaña que viene. Te agarran el mejor de los mundos en el sentido que la soja, vos compraste todos los insumos en el 2021, a mediados del 2021, y estás cosechando en marzo, abril ahora, por eso esos números de rentabilidad. Sí. Pero después va a tener que ponerla para los insumos, sí, los fertilizantes se van por las nubes, el gas te pega de una, sí, digamos, no es por llorar como lloran todos los del campo, pero se te incrementan los alquileres. Esta renta es con el costo hundido del 2021. Sí. Otra aclaración para el presidente del Banco Central. Justo abril, mayo, junio, julio son los meses, el trimestre de oro, que se lo llama en Argentina, porque todos venden la cosecha, pero este año van a venir los barcos de gas. O sea, que van a entrar en conflicto los que vendan la soja y el Banco Central y el gobierno que va a tener que pedir dólares para pagar los barcos de gas. Si llegan los barcos de gas, porque ahora la información que tenemos es que vienen de Qatar fundamentalmente, que en el viaje que hizo Guzmán a Estados Unidos le dijeron, no es una cuestión de precio, como se peleó ahora Martínez con Guzmán, porque no le mandaron la locura. No va a venir el gas, pero porque tiene prioridad Europa. Yo siempre digo, este año los barcos de gas van a ser como las vacunas de COVID del año pasado. Totalmente. Si te dormiste, sonaste. Fuiste. Va un consejo, y vamos con vos. A ver, el Bitcoin, mucha gente quedó ahí esperando el 50.000, 60.000, 70.000, 80.000. Llegó a recuperar 50, después bajó, duró muy poco los 50 mil dólares. Así que ahora nos contás cómo sigue. ¿Qué tenemos ahora? Ah, perfecto. ¿Querés invertir en Detroit? Es una excelente inversión porque salís del mercado local, podés invertir afuera y obtener una excelente renta en dólares proyectada arriba del 10% anual en dólares. Invertí con Muñoz Realty, 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Mirá. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Bueno, Iván, Bitcoin, la vedette del mercado. Acá tenemos un gráfico. Esto es el gráfico en el que uno sueña cuando uno se aleja un poquito y ve el largo plazo. La última década, un poquito más, digamos, cómo se comportó, y por eso planteo lo interesante de cada halving, es decir, cada reducción de la emisión, la fórmula correcta, ¿no?, para darle batalla a la verdadera guerra de la inflación, cómo cada pico del precio que sube drásticamente viene posterior, una caída fuerte. Viene posterior al halving y seguido por una corrección importante, que usualmente estas correcciones tienden a durar casi 2 años. Y si vamos al más cercano, antes de empezar a interpretar para atrás, cabe destacar que el último máximo que hizo Bitcoin, el máximo considerable, porque después, si bien logró superar los 65 mil dólares en noviembre, el verdadero máximo fue en abril del año pasado. Es decir, que está a punto de cumplir un año correctivo el mercado. Y a poco de cumplir un año correctivo, empezar a pensar de que tal vez todavía le queda hasta fin de año para poder empezar a recuperar, en donde recién el próximo año va a haber nuevos máximos históricos. ¿Por qué? Justamente porque a finales del siguiente año viene nuevamente el halving, viene nuevamente la reducción de la emisión, y como vemos en cada uno de estos picos importantes, son generados, son el disparador, es esa reducción de la emisión que obliga al precio a buscar una nueva zona de equilibrio. Y lo interesante es justamente lo que termina sucediendo, que después por ahí una guerra como Rusia, como Ucrania, que no logra sostener el precio. ¿Por qué? Principalmente porque todavía Bitcoin tiene que descomprimir todo este impulso gigantesco que lo llevó de los 3.500 dólares a principio del 2021 a los 65.000 dólares con los cuales terminó en abril, entre el 2020 y en abril del 2021.
Entonces, ¿qué podríamos esperar para los próximos meses? Naturalmente que se mantenga esto dentro de estos rangos de precio, sin posibilidad de romper o de encontrar nuevos máximos históricos, pero sí como una buena oportunidad para empezar a acumular pensando en una posición de acá al año que viene, naturalmente. ¿Qué sería un valor de oportunidad? ¿Por debajo de los 40? Por debajo de los 40 definitivamente es un precio que probablemente de acá al año que viene no lo volvamos a ver. Llegado que en estos meses o muy cercano a la actualidad pueda llegar a encontrar un precio por debajo de los 40, pero sería prácticamente improbable o imposible de que encuentre nuevamente una posición por debajo de los 40 de acá a diciembre de este año, y ya de entrada del año que viene no los va a volver a encontrar y va a ir encontrando nuevamente durante este año los 40 como un soporte y durante el año que viene los 50 como un soporte, a la espera del fin del año que viene, que se viene el halving y que nuevamente va a volver a ser tapa de diario. Mientras tanto, es un momento interesante para ir acumulando y encontrar otras criptomonedas donde sí hay oportunidad. Ejemplo, los que procesan contratos inteligentes como Ethereum, hay otras más que son las que hoy están despertando la mayoría de las inversiones. Ethereum está por activar lo que es este Ethereum 2.0, Ethereum 3.0, que están todos adentrándose en eso. Entonces es interesante empezar a ver esas otras alternativas. Mientras que Bitcoin lidera el mercado y hasta que no se despierte Bitcoin, el mercado se mantiene planchado. Clarísimo, Iván. Bueno, invertí en departamentos con Full Amenities en Belgrano desde $53,000 y pagá en hasta 24 cuotas. Podés ingresar desde $1,950 el metro cuadrado. Además, reservando esta semana, te domotizan tu unidad para que puedas controlar las luces y la climatización con un simple comando de voz. Mira, como vemos en pantalla, espectacular el lugar. Tenés que ingresar a einversiones.com.ar e informate. Bueno, Gonzalo, ¿qué tema tenemos hoy? Conducción inmersiva. ¿Se imaginan qué es? No. Bueno, no, vamos a empezar a verlo porque es que Carlos explicarlo ya puso cara de, ¿no? ¿Con qué vas bueno, a venir está vinculado hoy con Carlos, ojo, porque es una gran oportunidad para el campo. Estamos viendo lo que va a aparecer en los autos de acá a 2 años, una innovación de Panasonic que tiene que ver con poner realidad aumentada e inteligencia artificial en los parabrisas de los autos. Lo que estamos viendo es lo que vos verías en tu auto, en el parabrisas, que te da indicaciones en tiempo real para que vos puedas evitar accidentes o incluso, pues fíjate, evitar frenadas. Lo que te permite esta aplicación es poder generar información en tiempo real. ¿Y por qué es una gran oportunidad para los emprendedores y para las pymes? Porque la Argentina tiene un sector muy pujante de maquinaria agrícola que puede aplicar esta tecnología para sumarle valor agregado a los productos que exportan, en este caso, que son las maquinarias agrícolas y todo tipo de vehículo. En 2 años, cuando vos compres un auto, vas a tener en el parabrisas esta información en tiempo real para que puedas manejar mejor, evitar accidentes y a los emprendedores y empresarios pymes, acá tienen una oportunidad para sumar valor agregado a sus productos, en este caso muy enfocado a las maquinarias agrícolas, vehículos eléctricos y todo lo que tenga un parabrisas. Bueno, interesante, ¿eh? ¿Qué te parece, Charlie? No, es que ya hay un poco en la maquinaria agrícola, se llama agricultura de precisión, creo, y tienen este tipo de tecnología que va muy haciendo foco en maximizar el uso de la herramienta, ¿no? Y lo tienen al lado de la cabina del conductor y en este caso te pone frente al parabrisas toda la información para agilizar entre el proceso. El parabrisas, el celular, un quilombo, ¿eh? Sería bueno para los ministros de Economía de Argentina. Sí. Para que no choquen. Los semáforos, ¿no? Claro. Por lo menos que doble, ¿viste? Después de chocar. Bueno, Life Seguro quiere acompañarte hoy para pensar y construir juntos tu mañana. Life Seguro, tu forma de vivir. Mirá. Bueno, Pablo, tenemos que hablar el tema del dólar. La verdad que desde el acuerdo, y la verdad con todos los quilombos políticos, los bonos no reflejaron ese gran acuerdo, el riesgo país tampoco. El dólar y los dólares financieros habían bajado mucho, ya recuperaron todo eso, y es como que se clavaron ahí en el rango 195-200. Uh-huh. ¿Bien? ¿Cómo es la próxima semana? Porque hoy lo decía Carlos al comienzo, que hay un tema político. Hoy el presidente le habla por televisión, por los medios,
a Cristina Fernández de Kirchner. No tiene comunicación. $200, 200 pesos el dólar en Argentina es un dólar de economía inestable, claramente. No es un dólar de crisis terminal, lo hemos visto acá otras veces, lo hemos tenido en la época de la hiper, en la guerra de Malvinas, yo lo hemos tenido a 350. El dólar de 200, yo creo que muy difícil que perfore esos números, así puede a veces perforarlo, si alguno se pone contento, el acuerdo con el fondo, alguna cosita, pero en términos generales, para mí 200 pesos en términos reales, ¿no? 200 pesos el dólar de Argentina es el que nos merecemos para esta situación económica y política, de ahí para pero arriba. Ahí tengo una pausa porque antes de todo el despelote internacional con la guerra, uno hubiese esperado, bueno, el dólar estaba 212 o 215, habló el blue. El oficial se esperaba que se empiece a acelerar un poco más y ya eso te iba a corregir un poco la brecha. Entonces uno tenía la expectativa de encontrar un dólar 185, 180, 185. Con el nuevo escenario externo te das cuenta que ya el dólar va a ser un ancla nuevamente. No sé cómo la manejarán después, de qué manera, con qué velocidad, pero uno no espera un salto de devaluatorio muy importante. Entonces ya no tenés esa contención. Tenés la contención solamente que tenés acuerdo y que no vas a entrar en default. No, el Banco Central yo creo que va a tener que hacer malabares para que el dólar oficial no se atrase en estos meses con tasas de inflación desde el 4 o 5% mensual. Es muy difícil que el dólar oficial trate de seguir así, de esa manera, la inflación. Así que vamos a tener... Tiene que esperar los próximos tres meses que viene más duro. Va a seguir atrasándose el dólar oficial, que no es bueno. No es bueno porque en este tipo de economías, en este tipo de situaciones políticas y económicas, lo peor que le puede pasar a la Argentina y al país es reprimir precios, que se atrasen mucho algunos precios, porque eso ya sabemos en qué puede terminar. Así que lo ideal sería tratar de que todo vaya acompañando siempre bajo el concepto de estabilizar la inestabilidad, porque lo que no puede suceder es que alguna variable se dispare más de la cuenta que otra y eso empiece a generar dinámicas no deseadas. Pero sí, seguramente va a ser muy difícil mantener el tipo de cambio oficial a la par de con esta inflación. Así que por unos meses va a ser así y el 200 de los paralelos y de los dólares no oficiales, yo creo que es un valor de referencia. Y a partir de ahí para arriba, difícilmente veamos dólares en términos reales de 200 dejemos, para dejemos abajo. De soñar. Uh-huh. Ingresá a barriolamagdalena.com.ar, Barrio Energía Solar, Ecoparque, Huerta Orgánica, Forestación Centenaria y todo lo que tenés para vivir mucho mejor. Ahí vemos algunas de las imágenes, el acceso, la forestación, lugar hermoso con más de 7 lagunas. Tenés que conocer el bosque. Bueno, todos los amenities. A ver, si vos soñás en algo para vivir mejor, lo tenés ahí. Un bosque natural de 3 hectáreas. Un lugar muy, pero muy lindo. Ingresá a barriolamagdalena.com.ar. Barriolamagdalena.com.ar. Iván, cortito me quedo ahí picando el tema de Ethereum. Lo dijiste recién. Ethereum también es otra de las vedettes del mercado y muchos ya quitan un poquito al Bitcoin y le mete más a Ethereum, como sí. Que está mejorando su tecnología, un montón de cosas. Tal cual. Bueno, no es, digamos, la criptomoneda para batallar contra la inflación, porque la emisión es infinita, naturalmente eso le genera una problemática, pero también tiene un consumo muy importante y los últimos cambios que fueron realizando fueron interesantes. Empieza a burnear, es decir, a quemar cada vez que se hace una transferencia, se quema parte de esa emisión o parte de esa circulación que tiene Ethereum, con lo cual hoy en lo que es procesamiento de contratos inteligentes viene liderando el mercado con la mayor cantidad de proyectos. Cabe destacar que muchas otras criptomonedas no tienen blockchain propia, es decir, no tienen un libro contable donde se inscriben las transferencias o las tenencias y utilizan la blockchain de Ethereum para correr o para funcionar. Es por esto que Ethereum termina siendo de alguna manera la más llamativa o la que más criptomonedas tiene adentrada dentro de su propio ecosistema. Es por eso que viene liderando el mercado de los contratos inteligentes, que es genuinamente donde está el foco de los mayores inversores. Excelente, Iván. Bueno, invertí con Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit generando utilidades en dólares. Podés comprar una propiedad totalmente refaccionada y alquilada. Te garantizan el alquiler de una manera muy fácil. Ingresá a muñozrealty.com que te van a asesorar de primera cómo tenés que hacer para invertir. Mira.
Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Ingresá a muñozrealty.com. Pausa y enseguida volvemos. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canin, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Cuando Mike extrae $40 de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida, Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, envía e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en decrypto.la. Invertí desde tu casa. En Rava podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Rava.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Rava. Ahora, Ecocheras es parte de E-Inversiones. Las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en einversiones.com.ar. Podés buscar el proyecto por capitalización, por renta y mucho más. einversiones.com.ar. Dicen que invertir no es para cualquiera, pero díganselo a Diego, que invirtió 3 años aprendiendo carpintería y hoy construye la cuna para su hijo. Todas las grandes historias comienzan con una inversión. Descarga Liebre y empezá a invertir en la tuya. Morandi Valores. Segunda generación en la actividad bursátil. www.morandibolsa.com.ar. Proficio Investment. Experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com. 15 años de trayectoria y reconocimiento internacional en impuestos, legal tributario y negocios. Somos líderes en estrategia fiscal inteligente. Grupo GNP, tu mejor socio estratégico. Ahora, para que el momento sea ideal, tendría que darme un gusto con el mejor helado. ¿Y qué gustos querés? Quiero todos, son todos riquísimos. Con Seitú podés hacer tus momentos más felices. ¡Súper cremoso! Seitú, sos vos. Muy bien, seguimos en ¿qué hacemos con los pesos? Tema interesante, a ver, no quiero dejar el programa sin que lo menciones, que tiene que ver la emisión del Bitcoin, las tasas de interés. Así que trajiste unas placas muy interesantes. ¿Lo tenemos al aire? ¿La tenemos por ahí? ¿No? ¿Sí? Ahí está, perfecto. Ahora van a aparecer. Pero contame por qué es tan importante estas curvas, si querés, invertidas, ¿no? Claro, bueno, lo que hace es una comparativa entre la emisión que tiene Bitcoin, que es una de las cosas más interesantes, por ahí muchas personas todavía no lo saben, pero Bitcoin tiene una emisión determinada, va a tener 21 millones de monedas al momento de su emisión total. De momento van 19 millones de monedas emitidas y esto tiene un ritmo continuamente decreciente, es decir, cada 4 años va emitiendo menos. Y esto, cuando lo comparamos contra la inflación real, demuestra cómo es deflacionario. Es decir, la verdadera estrategia para luchar contra la inflación es justamente este principio que lo hace tan sólido y tan robusto a Bitcoin en cuanto a esa emisión. Esa creo que es, sin lugar a dudas... No aparecieron, así que va a quedar en el imaginario de la gente. Va a quedar en el imaginario, básicamente. ¿Cómo es la emisión que nace de cero hasta los 19 millones y una decreciente en la inflación de manera continua. Y la segunda placa era básicamente poner en contexto y en contraste la cantidad de usuarios que hay hoy en billeteras de cripto a nivel mundial contra la cantidad de usuarios
de Internet a nivel mundial. ¿Cómo esta parábola se mantiene en estos momentos ya en lo que sería año 95, 96, 97 de Internet? Es decir, en pleno auge y en plena adopción masiva. Con lo cual, ¿qué se espera para los próximos años? Bueno, una adopción cada vez más acelerada y más vertiginosa a nivel mundial de las criptomonedas, cuando se mira o se mide contra usuarios en Internet. Me quedan 30 segundos. Pablo, esto más allá de la guerra con inflación y demás, ¿está ganando tiempo el gobierno? Porque sabe que vienen 3 meses fuertes y listo. Después va a bajar, se supone, un poquitito. Va a descomprimir. No sabemos. No sabemos qué tiene en la cabeza el gobierno. Yo creo que el gobierno en su cabeza tiene durar para llegar. Durar para llegar. Si estos meses están perdidos, tienen que venir algo para poner paños fríos. Y el año que viene, ya cuando nos demos vuelta al verano, marzo, y ya entramos en el terreno de la campaña electoral y de los candidatos. Hay que tratar de que la economía no traiga muchas malas noticias. Hay que aguantar, ponerse el casco. Esa es la guerra, ¿no? La guerra es ponernos todos el casco y tratar de que el gobierno vaya para adelante sin que se viande demasiado. Carlos. Bueno, Guzmán, ¿se queda o no se queda? Qué pregunta, Mario. Tenés un minuto y medio. Que decíamos... Sí, pero lo hablamos mucho fuera del aire. Sí, mira, está muy complicado. Quieren aguantarlo, pero bueno. Está complicada la situación de Guzmán. ¿Qué tiene a favor para quedarse y qué tiene en contra? Rapidito, a favor que por ahí si se queda va a ser el culpable de no cumplir con los acuerdos que se celebraron con el Fondo Monetario Internacional, porque tenemos a la vuelta de la esquina un trimestre donde hay que cumplir acuerdos que no se van a poder cumplir porque la situación macro, más allá de que se haga todo como se debería hacer, no acompaña. La información que tengo y que a mí me sorprendió es que ahora el entorno de Alberto Fernández es el que está dándole vuelta la cara a Martín Guzmán. Antes vos veías en el entorno de Cristina cuestionamientos al ministro de Economía. Ahora hablas con algunos ministros más cercanos a Martín Guzmán e incluso en jefatura de gabinete y ya lo están cuestionando, con lo cual todo parece indicar que tienen los días contados. Bueno, veremos. Goles son amores. ¿Eh? Dicen, goles, ¿no? Son amores. Gracias, Pablo, Iván. Gracias, Gonza. Gracias, Carlos. Nos reencontramos el sábado que viene, 22 horas. Chau, chau. Gracias.